Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Yo soy Peter y bienvenido, bienvenida a un nuevo video donde hablamos de tus series y películas favoritas. El día de hoy, obviamente, no nos podíamos quedar atrás y te voy a contar de lo que yo creo que podría tratar la segunda temporada de la serie original de Disney Plus, Papás por Encargo. Pero antes, la pregunta destacada para conocernos mejor tú y yo es la siguiente. ¿Quién es para ti el o la mejor cantante? Por la razón que sea, por sus grandes canciones, por su voz, por su letra, por su música, como sea, déjamelo aquí en la sección de los comentarios y tú puedes aparecer en el próximo video. Pero bueno, gente de YouTube, terminamos las reseñas de Papás por Encargo y obviamente quedaron muchos cabos sueltos, muchas cosas por resolver, y yo tengo una teoría de lo que puede tratar la segunda temporada de Papás por Encargo. Todavía no está confirmada, pero no dudo que no la tarden en confirmar. O sea, ya sabemos que vamos a tener segunda temporada entrelazados, de Siempre Fui Yo, de Todo Igual o No. No sé por qué de Papás por Encargo no habría, así que Disney, si no sabes de qué tratar la segunda temporada, yo te ayudo. Y aquí va mi idea. Algo que caracterizó mucho a la primera temporada de Papás por Encargo fue todo el viaje que hicieron en la van de helados a través de México, y siento que es algo que tienen que volver a hacer. Sabemos que al final de la primera temporada, California llegó de nuevo con Miguel, Morgan y Diego, y no sería nada cool si en la segunda temporada vuelven a hacer un viaje por todo México en la van de helados buscando a la mamá otra vez. Siento que eso no sería cool, tiene que haber una nueva razón. Así que aquí va de lo que yo trataría la segunda temporada. En esta nueva temporada, Miguel ha perdido su empleo, básicamente ya no trabaja para el papá de Paulina, y las cosas en el departamento de Miguel, Morgan y Diego se ven bastante turbias en cuanto a lo económico. Morgan consigue la oportunidad de tocar en un bar y Miguel acepta porque ya está empezando a agarrar el gusto a que los tres cobertores vuelvan, y pues hay que aprovechar la forma de ganar un dinero extra. En esta presentación los ve un representante musical que le dice que está muy interesado en firmar con ellos para que se vayan a su disquera. Sin embargo, le gustaría ver cómo llenan otras localidades pequeñas en distintos shows a través del país. Básicamente les está ofreciendo una gira por México y si sale bien, ofrecerles como un disco o algo para grabar. Morgan, Diego y Miguel aceptan súper emocionados, con la única condición de que la forma de llegar a todos esos destinos sea con la van de helados que vimos en la primera temporada. Le cuentan de esto a California y a Itzel. California ya no está con Morgan, Miguel y Diego, sino que está pasando un tiempo con su mamá, y de repente va y visita a Morgan, Miguel y Diego, y le cuentan esto a Itzel y a California y las invitan a que vayan con ellos al viaje. Muy parecido a la primera temporada, van haciendo un viaje por carretera a través de distintas ciudades de México. Me gustaría que fueran ciudades diferentes a las que vimos en la primera temporada. No sé, pueden pasar por... no se me ocurre ninguna. Solo se me ocurre Monterrey porque es de donde soy yo. Pero pues vayan a Monterrey y a otras ciudades. Siento que la única ciudad que repetiría yo sería Zacatecas, porque me gustaría ver de nuevo a Morgan y a Denise juntos. Siento que inclusive pueden pasar primero por Zacatecas y de alguna forma subir a Denise al viaje, así como Paulina estuvo en la primera temporada, ahora Denise, y pues también Itzel y California. Porque ahora que Itzel va en este viaje, obviamente Diego va a tratar de reconquistarla, de volver a encender esa chispa que tenían hace muchos años. Y creo que sería bastante interesante ver cómo Diego ahí empieza como que nerviosillo. ¿Saldrán bien las cosas con Itzel? No sé, como que esa dinámica me gusta. Si Denise vuelve a la segunda temporada con Morgan, Miguel sería el único que estaría soltero, por lo que necesitamos también ponerle una historia. Esta van de helados se va a convertir en básicamente un camper para todo mundo, pues a pesar de que agregamos ya Itzel, California y Denise, también este representante musical va a ir en el viaje con ellos. Y este representante musical tiene un niño pequeño, pero este es un niño más pequeño de California, un niño de 5 años al que ahora van a tener también que cuidar Morgan, Miguel y Diego. Pues resulta que el representante musical va a estar muy ocupado agendando todas las fechas y citas, que el niño va a ser responsabilidad de los tres papás. Obviamente tienen que estar encargados de alguna criatura, si no, no sería Papás por Encargo. En la segunda temporada veríamos como otra vez a estos protagonistas atravesando México con sus diferentes aventuras en cada parada que hace, y obviamente pues no todo tiene que ser tan sencillo. Sabemos que Patricio Sandoval sigue suelto y ahora ha conseguido unos nuevos secuaces y va a estar siguiendo a los chicos en la van de helados. Ahora él, con sus propias manos, pues va a buscar vengarse de todo lo que ellos le hicieron. Los chicos de la van de helados no van a darse cuenta de que Patricio Sandoval está ahí siguiéndolos. Sin embargo, va a pasar muy parecido a los atrapo, pero en eso, cuando los voy a atrapar, se van o cosas así. Entonces
van a estar con esa persecución otra vez en la segunda temporada, pero ahora va a ser el mismísimo Patricio Sandoval el que va a estar ahí buscando atraparlos para vengarse. Obviamente habrá canciones nuevas, pero muchísimos covers de canciones populares en México. Se me ocurren varias, pero no sé cuáles pondría yo. No sé, ¿tienes alguna idea de qué canción te gustaría que los chicos de Papás por Encargo hicieran cover? Déjala aquí en los comentarios. Creo que el final de esta temporada sería bastante obvio, pero básicamente los chicos tendrían éxito en esta gira musical que hacen por México y comenzarían a grabar su primer disco como banda, pero no vamos a ver ese disco hasta la tercera temporada. Patricio Sandoval es capturado en uno de los conciertos después de casi herir a Morgan, Miguel, Diego e Itzel, y al final todos viven felices para siempre. Es sencilla la teoría que tengo de la segunda temporada, pero siento que Papás por Encargo es eso: música, un viaje a través de México, tres papás cuidando a una criatura, pero ahora de una forma diferente y fresca que creo que podría quedar bastante bien en una segunda temporada. No sé, Disney, si estás viendo esto, ¿qué opinas? ¿Nos sentamos juntos a escribir esta serie o qué? Pero bueno, gente de YouTube, tú cuéntame cuáles son tus teorías, qué crees que pueda pasar en la segunda temporada. Déjamelo todo aquí en la sección de los comentarios. No se te olvide un gran me gusta, suscribirte y activar la campana de las notificaciones para que no te pierdas de ninguna novedad de tus series y películas favoritas. En pantalla están apareciendo los comentarios destacados del video del día de ayer. Aquí abajo hay un botoncito para que te suscribas si aún no lo has hecho, porque señoras y señores, ya estamos por llegar a 100,000. Faltan menos de 10,000 personas y seremos 100,000 en este canal. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Soy tu fan, ¿lo sabías? Gente de YouTube, yo soy Peter y a ti te veo en el próximo video. ¡Chao!